Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos ni más ni menos que al Movie Collector, al MC03 Little Monster, que sea una versión de Willy. Bueno, antes era un Mohawk, que era el 1, si no me equivoco, y Scalpel, que era el 2. Y no los compré porque realmente no me apañaban con mi colección, pero este quizás para la escala Masterpiece podría valer. Y eso es lo que vamos a comprobar en esta video review. Bueno, se los pongo con una caja de estilo series para que ustedes vean más o menos el tamaño, porque esta caja es algo que tenemos todos por casa, incluso yo tengo figuras de estudio series, así que se ven un poquito el tamaño de la caja. Bueno, por lo demás, la caja, por la parte, supongo que esta parte delantera, la figura es de Doctor Who, que creo que no lo dije. Hay un boceto, digo la parte delantera porque tiene el símbolo de Doctor Who. Por la parte de arriba pone Movie Collector, de hecho, MC Movie Collector. Ya sería el 3. Boceto, aquí boceto del modo alterno. Aquí, pues eso, para entrar en Weibo y bueno, diseñado por Mechanic. Son ustedes que es una colaboración supuestamente de Doctor Who y Mechanic Studios, que ya hemos realizado una figura de ellos. Y warning. Y esta sería la parte trasera, porque que bueno, yo diría que la parte delantera donde pone el logo de la compañía. Pero bueno, aquí ven ustedes modo alterno y modo robot, que es un Little Monster. Bueno, si abrimos la caja, que la dejamos un poquito abierta porque le cuesta un poquito bastante sacarla, viene bastante encajada. Nos encontramos con un doble plástico para que la figura se quede por los siglos de los siglos. Que pequeñas, de hecho la caja está muy desaprovechada. Ustedes cogen tres figuras en esta caja, pero bueno, a lo mejor ya le hace una caja muy pequeña, pero qué monada, qué cosa más bonita. Contamos esas tarjetitas tan buenas como rugosas, de plástico rugoso, vean qué buenas, qué grosor más bueno tienen. Aquí las mismas, bueno, las mismas imágenes, modo alterno y modo robot. Y aquí un poquito las características. Está el pobre bajo mínimos en todo. Y el profile, que está en perfecto chino. Y aquí pues dos imágenes más. Y en cuanto al manual, vamos a ver. Porque para una figura tan pequeña nos encontramos con 22 pasos. Y pone fin. Me llama mucha atención que esté todo en inglés y en chino. Ustedes inglés y en chino. Ven ustedes, aquí tiene 15-16 una nota para separar los neumáticos de derecho y izquierdo. Bueno, eso lo leen ustedes. Y que todo a fin, cuando está todo en inglés y en chino. Bueno, ya les digo que la figura tiene muy buena pinta y vamos a ver, okay, no sé, vamos a ver qué tal es. Bueno, y la presentación, pues muy bien, como siempre en Doctor Who. Vean ustedes cómo está. Cosita pequeña, preciosa, se pierde en la inmensidad de este escenario porque es realmente diminuto. Vean que mide apenas 5 por 3 por 3. Vean qué cosa más pequeñita. Vamos a abrir otra vez. Vean qué cosa más pequeñita y más bien hecha. Vean el tallo de mis dedacos comprado con esta preciosidad. Vean esas luces pintadas arriba. Vean también el, yo diría que es pintado el cristal, se parece pintado, el cristal pintado. Vean las luces pintadas. Vean la pintura metalizada en las ruedas. Vean la pintura. Vean el tamaño de mi dedo, lo digo porque dirán, tiene un ball joint, pero es que vean el tamaño de mi dedo, es que ese ball joint es mínimo, es diminuto. Vean, bueno, tiene un tornillo también, pero vean la pintura por este lado. Lo tenemos igual, voy a decir, no tengo el tornillo, sí que tengo el tornillo por este lado. Vean las llantas, los neumáticos, qué bonito. Vean las luces pintadas atrás. Quitando ese ball joint, que es lo único raro, nadie podría pensar que esto se transforma, porque incluso por abajo, sí, vale, se ven un poquito ahí los ojos y un poquito las garras, los dedos aquí delante, pero quitando sobre todo, por la parte de arriba, quitando ese ball joint, nadie podría pensar que esto se transforma. Miren los guardabarros, qué cosa más bien hecha, qué cosa más bonita, pintura metalizada también para golpes delantero.
Ahí tiene unas bisagras, pero queda todo muy bien oculto. Está todo perfectamente oculto. Es una pequeña maravilla, una pequeñita maravilla de la ingeniería, al que nos fuimos de la toma, que hace que, ya lo digo, sea compacto por arriba, por abajo. Hazlo de tomar nota de estas cosas y hacer estas pequeñas maravillas, porque esto simplemente, simplemente es genial, es precioso. Muy, muy, muy bonito. Queda realmente genial para el tamaño tan pequeño que tiene. En la comparación con otras figuras es donde se ve realmente la dimensión de esta pequeña maravilla. En este caso comparado con el Masterpiece Mui 03 Mumbleville, versión de Jedi Toys, y el, bueno, el Optimus Prime Black Nemesis, como ustedes quieran llamarlo, de Unique Toys. ¿Podría funcionar para la escala Masterpiece Mui? Vamos a ver, a escala perfecto, escala perfecta no está, porque ven ustedes que esto es un coche teledirigido. Yo lo veo demasiado grande para ser un juguete realmente comprado con un coche real. Si esto suponemos que es un coche real y esto es un juguete, yo lo veo demasiado grande. Pero podría funcionar, sí, perfectamente. Yo creo que se ve muy bien con Bumblebee, por ejemplo, y con Optimus, en este caso. También se ve muy bien. Podría funcionar, una estantería podría funcionar muy bien. ¿Que esté en escala perfecta? No. ¿Se ven bien? Sí. En este caso siempre les digo lo mismo. Yo no soy un talibán de las escalas. Yo simplemente les digo cuando las cosas están en escala o no están en escala. Pero también, aunque no esté en escala, me puede parecer que se ven bien. Igual que me parecía que el Train Bob de Takara Suzuki era una mierda en cuanto a la escala y en cuanto a todo, ya no digo a escala solamente, digo a cómo se ven otras figuras. Este con otras figuras, pues se ve bien. No se ve, sí que se ve que es casi demasiado grande para ser un juguete comparado con un camión real o un coche real, pero se ve bien. Y creo que podría funcionar perfectamente una estantería. Se vería realmente genial. Y es una cucada realmente. Es una cosita mona, preciosa, que se ve realmente bien con estos Masterpiece Mui. Y sí, no puedo dejar de tocar las figuras, pero es que yo soy así. Yo creo que se ve bastante bien. Y podría funcionar muy bien en esta escala. Cuando digo funcionar muy bien, me refiero a verse muy bien, aunque no esta escala. Después de una transformación muy ingeniosa, pero muy tediosa, pues son muchas piezas y muy pequeñas para transformar, nos queda un pequeño monstruo, mejor dicho, de unos 8 centímetros de largo. Sobre todo me he cuidado una cosa, y es esta rueda de aquí, abrirla completamente para que puedan, vean ustedes, girar de forma independiente el hombro con el brazo, si no giran estas dos piezas juntas. Si no está abierta completamente, esto y esto gira junto. Hay unas 6 veces que, vean ustedes, si se descuidan, pues van a girar junto. Bueno, vean esa cara. Ninguna madre lo querría realmente. Ese ojo, uno abierto y uno entrecerrado. Vean esos dientes. Tiene 4 dientes y mal puestos. Es una figura que es tan fea que me gusta. Bueno, es exactamente igual lo que vimos en la película. Y cuando digo exactamente igual, es exactamente igual. Vean esos brazos raquíticos acabados en garras. Realmente, más que dos son como garras. Vean esas piernas con esos, digamos, como es una especie de muelle que tiene. Las ruedas, la actividad no es muy buena porque solamente tiene este pequeño talón aquí, pero es muy parecido a lo que vimos en la película. Vean cómo se queda la espalda completamente perfecta, cerrada con las partes de los lados, las ruedas y la parte de arriba del, o la parte medio parabrisas, tiene aquí metido todo, medio está por aquí dentro. Pero vean, y esto sería la parte trasera del modo alterno, pero vean qué espalda perfecta que le queda. Es muy parecido a la película y tiene mucho mérito para lo pequeñito que es, porque es realmente un enanito. Vean ustedes aquí también más detalles. Claro, los detalles para lo pequeño que es, vean lo que les digo, es que esto, ¿ven? Si no lo hacemos bien completamente, esta parte incluso le cuesta girar a este brazo de aquí. Tienen que estirar la rueda completamente para poder girar esa parte de aquí. Eso es lo único que no, a ver, ay, ponte bien. Eso es lo único que no me ha gustado de la figura, de la transformación y de la figura en general. Pero sí que es, vean también ese especie de engranaje que tiene ahí en medio de,
en medio del abdomen, las ruedas haciendo de improvisado pecho. Los ojos se pueden poner más abiertos. A mí me gusta dejarlos una cosa intermedia así, no tampoco muy arriba. Y queda realmente, no es tan feo que me gusta. Es justo lo que vimos y la transformación es, no sé, es difícil pensar de qué modo alterno vendría viendo esta transformación. Sabemos que sería un coche de juguete, pues quizás no se lo imaginaría nadie. Pero vean, es que la cabeza, la cara, todo es muy similar a lo que vimos en la, iba a decir animación por el efecto, en la película. Bueno, para que esto se desmonta. La cabeza gira hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás. Este brazo gira. Lo único que no tiene es giro y solamente puede ir hacia adelante o lo ponen ustedes completamente hacia adelante. El pulgar abre un poquito, pero es por la transformación, porque viene transformado justo al revés. Tiene codo, aunque el codo es muy extraño. Tiene giro de cintura y tiene doble articulación aquí, que también está muy dura. O tiene hasta tres articulaciones en la parte de la pierna. Ya le digo que para lo pequeño que es, único que se desmonta un poquito al... Por eso está todo sujeto sobre este ball joint que les enseñé antes en el modo alterno. Y esto, pues claro, hay que estar poniéndolo en el sitio. Pero bueno, ya digo que en general es una figura que para su tamaño es realmente... A ver, quédate quieto. Es realmente impresionante para el pequeño tamaño que tiene. Y acabamos con la comparativa de escala en el modo robot. ¿Qué dice la escala? Pues la escala dice que esta figura tiene que medir 30 centímetros más o menos. Bueno, esta figura, este personaje en la película, tiene que medir unos 30 centímetros. Si lo ponemos con el Camaro, ¿mide 30 centímetros? No, ni de coña. Es mucho más grande de lo que le toca. Comparado con el Camaro, fíjense, sigue más alto que un Camaro. Siendo más alto que el Camaro, no puede estar en escala. Vamos a compararlo con el Camaro, pero transformado en esta ocasión con este Bumblebee de Wash Warrior, que no se quiere estar quieto. Estate quieto, no te quieres estar quieto. Vamos a ver, ¿qué nos dice? En metros nos dice que Bumblebee mide unos 4,90 metros. Esta escala no está a escala. O sea, no estaría a escala Masterpiece. ¿Quiere decir que se va a ver mal con la línea Masterpiece? Para nada. Aunque en esta escala creo que se ve muy bien, en una estantería puesto, sería muy bien con Bumblebee o con cualquiera de los Masterpiece, aunque no esté a escala. Repito, aquí siempre vamos a explicar si está a escala o no está a escala. Y luego, porque eso es irrefutable, si está a escala, está a escala, y si no está a escala, no está a escala. Y luego voy a dar mi opinión personal sobre si se ve bien o no se ve bien. ¿Se ve bien? Para mí, sí, se ve muy bien. Se ve proporcionado, no está a escala, pero está proporcionado. Hay muchas figuras que son muy desproporcionadas en cuanto a la escala, pero está en la escala. Esta figura no está a escala, pero está muy proporcionada con los demás, con los MPM. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo pondría juntos? Sí, yo en una estantería podría poner a este Bumblebee con este Optimus y con este Willy. Voy a poner los tres juntos y no pasaría nada, se verían muy bonitos. ¿Está en la escala? No. ¿Se verían bien? Sí. De hecho, les digo que se ven muy bien juntos aquí los tres. Así que, ¿lo recomiendo la figura? Sí, para la escala Masterpiece yo sí que la recomiendo, porque a pesar de no estar a escala, no todas las figuras están a escala, creo que no es algo escandaloso, porque una figura de 30 centímetros que le llegara, yo que sé, por el poco más del pie a Bumblebee, se vería muy extraña. Aunque estuviera a escala, se vería realmente extraña. Así, no está a escala, pero se ve bien. Son $32, lo recomiendo encarecidamente. Va a tener una figura muy buena, con una transformación que es una locura y muy, no sé, ya lo digo, si tuviera que salir un Masterpiece, pues sería este. Por transformación, ingeniería, sería este sin lugar a dudas un Masterpiece de Willy. Y esa cara van a tener ustedes pesadillas con ella esta noche, porque no es para menos. Así que sí, cómprenla, porque en este caso creo que Doctor Who ha hecho un grandísimo trabajo quitando que esté escala o no esté escala. Eso vamos a darlo ya aparte, pero ya lo hemos explicado. Así que cómprenla, que no se van a arrepentir. Bueno, amigos, esto ha sido todo, así que comenten, 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 y bueno, a comentar. Hasta luego, amigos.